No, esperar. Ay, Dios mío. Ya te digo yo que los chalecos antibalas no te paran una aterrizaje sin ruedas. ¿Quieres una foto? De repente veo que nos acercamos al suelo y digo, clau, clau, clau. Sí, yo me quedé igual, yo me quedé igual, en plan, ¿no falta el tren de aterrizaje? Y de hecho, como que el objeto lo tengo un poco rojo, ¿no? Como que me roza con el suelo. Espérate que va mejorando la cosa. Es que manda cojones, es que mira que se puede hacer cosas, pero... Sí, pues tenés cuidado que tiene pinta que explota, ¿sabes? Aterrizar sin los primeros aterrizajes, la madre que me parió. Que explota. Escucha, alejaos. Una foto de todos los de la FGN corriendo y de ahí saliendo humo. He hecho una captura y con el avión ardiendo. ¿Qué ha venido? ¿Un coche desde España? No, yo llevo aquí más tiempo que los humos. Me trajo mi gran compañero amigo, el Capitán Gamer. Ojo, qué tío. Me vino con su moto nueva. Que esa la han traído. Ay, Dios mío. De Houston. Y pues me ha traído él aquí en un momentito. Vale, infantes de Marina, uniros a mi grupo, por favor. Y la Guadarrama también. Vale. El capitán, vamos a radio. Muchas gracias. Sí. Manda huevos a pellizcar sin rueda, bro. Venga, a correr. ¡Ojo! ¡Señuelo! ¡Piña! A la pez. Ahora sí, bienvenidos a Siria. No, son héroes. Son héroes, han sacrificado. ¡Señuelo! No, no, parar. Parar ya, chicos. Invito a la actividad, ¿vale? Copy. Bien. Parar de disparar y demás. Perdón. Qué riso. Vale. Sargento, ¿a la actividad vamos vestidos ya de combate o...? Que no ha dicho nada de cambiarse vestimenta ni nada. No, negativo, así como vamos. Copy. Ah. Sí, ya me había puesto otro. Creo que he invitado, ¿eh? Sí. Exacto. Por España. Señalar todos arriba al sur. Ha podido el aterrizaje, tío. Vale, buenas, ya estoy por aquí. No, la puerta aérea no cabe. Que venga la FGN y ya está. En realidad sí, es hasta 30, ¿no? ¿Qué 30 que dice? ¿16? Bro, un grupo de temas. Búfalo, entérate. Ah, digo la... Bueno, grupo. Qué más asustados, vale. A ver, soy tonto, da igual. Me invito aquí a la Guadarrama, o sea, a la FGN. Vaya insulto, macho, a la Guadarrama, ¿qué va a hacer? Espero que mi abuela me haya enviado las lentejas con el tupe. Sí, pues espérate que el Adri todavía está en el chat de juego. No. Toma, ah, vale. Es que te he visto ahí hablando. Chicos. Bien, a ver una cosita. Por España. Tío, todo pega. Estamos a tope, jefes de equipos. A tope. Espartaco. ¿Cuántas bajas va a haber? Eso no se pregunta, tío. Espero que ninguna. Ponme en altavoz con la puerta aérea ahora. Yo espero que muchas. Aliadas, espero que ninguna. De aliados, claro, de aliados. Callaos, hostia. Lobo, ponme en altavoz por la fuerza aérea que me vean.
Vale. Ahora formamos todos en base y os enseño la base, ¿vale? Chu, tío, qué laja. Poneos ya trajes de maniobras para aquí dentro. Copy. Vale, ahora se lo digo. Dentro de la actividad ya, ¿no? No estemos dentro de la actividad. Darla listo. Yo me he creado una de maniobras específica para... Darla listo, chavales. Ya te estoy viendo ya. Esta no es, esta no es. Ah, vale. Sin nombre, güey, yo sin nombre. Tienes que ver la gran imagen. El grupo. ¿Por qué? He hecho un Rambo, tío. A venir toda esa forma. ¿Qué nos ponemos de maniobra? Espérate, vale. Centrarme. Aquí está. Yo, por favor, señalar. A ver, eso, abrir señalar. Ponemos la forma, anda. ¿Hacia qué lado? Hacia, mirando hacia mí. Hacia adelante. ¿Qué tan difícil, Chema? A ver, espérate. Rub. Que me oiga fuerza de anda. Ponte bien, Carlos. Nos falta una. Forma vale. Ahora yo explico la base, ¿vale? Chema, no me vuelvas a empujar, ¿eh? Árbol. Yo no he empujado a nadie, yo estoy aquí atrás. Dime. Chema, aquí adelante. Que te calles, ponte siento. Bien, no sé quién es este, me cago en Dios, ponte bien. Bien, os explico. La base tiene unas partes muy diferenciadas, ¿vale? La primera de todas es la entrada, allí. ¿Vale? Esa parte tiene saco de arena y demás. Luego, la zona de vehículo aéreo. Que creo que también se ve muy bien, ¿no? Toda esa donde están los helicópteros. La de la guadarrama, que está ahí detrás, al lado de la puerta. Que hay varios carros de combate. Y luego ahí están los Urobantas. Este hangar está lleno de carga, ¿vale? Y luego todas las cajas que hay alrededor son la base. Romper fila y seguirme. Ir con cuidado. Aquí tenemos el edificio principal de la base. Un merendero. A ver, no. Un merendero no. Vale, no entréis. Solamente fijaos, ya entraremos cuando se tenga que hacer. Esto es un comedor, ¿vale? Aunque no lo sepáis, sirve para comer. ¿Pero no entréis? Sí, sí, no entréis, que lo he dicho. Bien. Hostia, está otro lado. Vení. Cógela, cógela. Esto de aquí es el hospital. Al hospital podéis entrar. Pero con cuidado, no molestéis. FGN no conocemos esto. ¿Verdad, Lolo? El hospital es como un extintor para apagaros. No sé qué. A ver, coño, cuidado. Vale, con eso vale, salid. A cerrar las heridas. Muy bien, ahora es lo primero de... Bien. Nos vamos a repartir los barracones, ¿vale? Este es el mío. Por cada... No, este es el mío no. Van por unidad. Este es mío. No, la FGN es venir. Vuestro barracón es este. La tengo repartido aquí. Vuestro barracón es este aquí. Este es el de la FGN. Aquí no cabemos 8 personas, ¿eh? Aquí cabe, sí cabe. Cabemos, cabrón. Caben 10 en cada uno. Hay literas y son pequeñitas. Claro, a mí me vale. Yo arriba, ¿eh? A mí no me deja llevar. El guadarrama aquí. Vale. Guadarrama, este de aquí. Justo el de al lado de. Que te cae. Este. Este, vale.
Infantería de Marina, empezado colocado los cuatro siguientes barracones. Son todos vuestros. Y los dos últimos los de Fuerza Aérea. Vale, conmigo. Informe sobre la zona de Guadarrama. Sí. Vamos a ver. Vale, zona de Guadarrama, seguidme. Y Santu y yo son los mejor. Venid. Pero tú en una punta y yo en otra, ¿eh? Vale. Fijaos, tenéis que ir a zona de Guadarrama. Aquí tendríais que aparcar los tanques. Y aquí detrás, esto lo he colocado para que lo veáis. Esto sería como el taller. Vale, pero hermano, no te cargues para allá, ¿vale? Así te cargué yo el tanque. A ver, se hace lo que pueden las actividades. Vale. Oye, estoy reviendo por vale. Inserta todo, ¿vale? Lo de Guadarrama. Vale. Los de fuera. Bueno, menos esto que es el campo de tiro. Aunque llevan el loco, con los otros cuatro creo que se refería a estos dos de aquí y a los vale, otros dos de aquí, ¿eh? No... Vale, búfalo. Y otro más, un voluntario, búfalo y un voluntario. Yo, Feimo. Vale, búfalo y Feimo, poneos traje de combate. Adri, espera, que me ha quitado un momento a funda que me está haciendo mucho daño, ¿eh? Voy. Que se está quitando las fundas de los dientes. En un momento que son mucha peña, tío. Tengo brackets. Buah, con los 15 te van a poner esto y te vas a cagar. Vale, ya he silenciado a todo el mundo. Tengo uf, tío, qué alivio. Sí. Vale. Ay, ya está. Hostia. ¿Y la salida? Ah, bien. Bien. Coño, tío, se me pone en modo combate, tío. Con un tanque. Bueno, es estrechillo, ¿vale? Eso te iba a decir yo. Ya. A ver, espérate, déjalo. Yo ya lo he visto, vale, yo ya he venido con eso, a verlo. Me quiero que veáis cómo se vuelve. ¿Y para qué lo vas a sacar ahora? Para que lo veamos. Es haciendo algo, ¿sabes? Es muy fácil saberlo. Pero bueno, te guardo, cállate. Hostia, sí, bien. Así Adri. Así. Bueno, lo. Adri, ¿no es mejor que saques el tanque y vayas por el otro lado? Ah, no, que no pasa por aquí. ¿Por dónde? Pues sí, pero la salida es esa, sí o sí. Ya, pero en vez de entrar así, tener que hacer un giro súper brusco, entras de aquí. Lo que tienes que hacer es ir despacito, ¿vale? Y entras sí. Más así, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es despacito, ¿vale? Y es como haciendo mucho el giro, ¿vale? Girando mucho. Sí. Estando, nos ponemos ropa de combate. Sí, abriéndonos mucho, espacio, girando bastante. quítate en medio. Ya. Sin acelerar, simplemente lo que tenemos que hacer es girar. En parado, ¿no? Sí, eso es. Que bueno, ¿en GTA se puede girar en parado como tal? No, hay que darle un poco, o sea, no en plan. Darle toques, sino mantener lo más flujo posible, cuando más se empiece a mover. Vale, ahí ya puedes girar como si estuviese a máxima velocidad, ¿no? Adri, yo tengo una cosa, creo que es más fácil sacarlo marcha atrás. No sé si me explico. ¿Marcha atrás? Yo lo intento. Sí, porque te metes aquí y en vez de tener que dar esta curva así súper cerrada, ¿sabes? Metes el culo y te sale solo prácticamente. Ya, pero el control es un poco más liviano, tío. Ya. ¿Por qué tiene un Urobantak? ¿Quién ha cogido un Urobantak? Manolo. Esos son nuestros también, ¿eh? Ya, Manolo, creo que nos quiere hablar. Pero sí. Manu. No sé si. Venid aquí a los barracones. Copy. Los barracones, esta zona va a armar. Vale. Nos ponemos ropa de combate. Meter aquí, mira, meter por aquí.
¿Sí? Vale, esto hace alusión a... Vale, ok, lo pillo. Aviso, este tanque no sé qué es, lo sacaré y llevaré, pero no lo quitaré. Vale. Nos ha dicho que es... Que es en plan... Para hacer... Para que metamos ahí cuando volvemos, en plan de taller, ¿sabes? Dejar esto metido dentro. A ver. Pero no podemos. ¿Pero por qué Manu se está llevando el insuliano? No lo sé. Él. Adri ahora mismo en nuestros oídos. ¿Montamos? Vale. Os ha tocado una puta que flipa. Os ha tocado con el equipo de casi todo. Puesta aérea, yo estoy con todo infantes. Es verdad, él no puede subir. No, no puede. Atrás, atrás. Atrás. No, que no se puede. Mira. Que no puedo. Y aquí tampoco. Vale. Hago pido un insurgen y voy detrás. Dice que si pido un insurgen, no. Quédate más. Más ahí. Vale. Vale. Tengo que usar mi minimapa, para armar la línea. Copy. Y mano, ¿puedo grabarla? Ahí está. ¿Puedo grabarla, misión? Mano. ¿Puedo grabarla? Con tu permiso, sargento, voy a aparcar mejor los tanques. Una cosa, el de la valla no lo toques, ¿eh? Y no te acerques a la valla. Allá. Simplemente otro puesto de culo para ser más fácil. ¿Te silencio el capitán o...? Vale. Vale. Me tomo eso como no. Hacia ahí está la base, era al contrario, ¿no? Hacia... ¿El campo de tiro no es para todos? Sí, vale. En teoría sí. ¿Por? Porque he entrado y me estaban los de... me han dado caso a los de PGN. Me están acosando, te lo juro, han venido todos de golpe. ¿Que me siguen? ¿Pasa algo? Ah, no, no lo sabía, perdón. ¿Qué ha pasado? Tranquilidad. Vale. Silenciarle a mano. Le tengo silenciado, de hecho. Móntate una torreta. ¿Te quedaste? Copy. ¿Qué hace? ¿Qué? Ven aquí si tienes huevos. ¿No? Dime. Pelos. Sí. Date ver. ¿Qué me han empezado a pegar el sniper? Vale, ¿qué te ha comentado así un poco por encima? Espérate que